¿Qué has hecho a la mesa esta? ¿Te lo perdonas? Yo lo sabía, yo lo había visto, lo que pasa es que yo no hay que tener el culo. Y yo no te digo ni medio. Lo has hecho tú, no me hagas. Pero dime, ¿eso está? ¿Por qué has hecho la ventana a la mesa esta que mira cómo está? Que tiene agua. Digo, perdona, esto no es agua. Digo, esto no es agua, digo, esto es grasa. Digo, yo no sé. Digo, tú no veas si dijiste que había hecho la ventana. Digo, yo no sé lo que ha contado aquí. Digo, desde que estoy aquí, yo cogí un trapo para hacerte limpieza. Digo, porque me echas a mí la culpa, porque no se la echas a tu mujer, a tu novia. Digo, porque según tú, la ventana la ha hecho ella, yo no. Digo, yo no te toco a nada. Digo, yo tengo otro paso absoluto, digo, yo no te toco a nada. Lo único que hago es la comida. Digo, porque me dices a mí que lo he hecho yo. Digo, pero espera, que lo voy a quitar. Digo, pero que sepa que entiendas que como esto, está hecho la puta de la limpieza. Digo, que es una puta. Digo, esta es la limpieza que te ha hecho la puta esa. Digo, así que te cagas y te dan un punto de oro. Digo, ¿qué te he hecho yo en la casa? Digo, yo cogí un trapo para limpiar el cuerpo. Yo cogí un cepillo para barreter en la casa. Digo, ¿qué te he hecho yo de todo? Digo, no me he movido porque tengo que estar en reposo absoluto. Digo, no me he movido. Digo, me dices a mí que esto lo he hecho yo. Cuando lo ha hecho la puta de tu novia. Que es una puta. Cuando metes la cabeza, digo, tú lo conformas con cualquier cosa, y de los niños dan como la cabeza, sobre todo. Pero ¿qué pasa? Que sabes que no soy tu papá, y no me chupo el dedo. Digo, no soy una niña pequeña, que conmigo no puede. Digo, y por eso. Que si quieres que me vaya a mi casa, que me lo digas. Que tengas cojones. Que tengas cojones y me digas, voy a estar a casa, que no quiero que esté en la mía. Digo, pero es que tienes tan pocos cojones. Digo, ¿qué vas a hacer? Que me vaya yo sin que tú me digas vete. Ahora que voy a llamar a su amiga Olga, le voy a decir que sepa que entienda que no me ha dejado ir. Próxima parada. Que no lo he dejado yo, que me ha dejado ir. Que me ha hecho la vida imposible para que me vaya a mi casa. Para que cuando te diga, es que María no la dejé yo, me dejó ella. Que sepa y entienda que me ha hecho la vida imposible para que yo lo deje ir. Como hace con la mujer. ¿Cuánto? No, pero si sé que tiene que doblar. Si sé que va a doblar. Sé que va a doblar. ¿Sabes lo que me ha dicho? Le digo que estoy en contacto con mi niño. A ver, que no lo vemos todos los días, que no lo vemos a dos horas. Pero que de vez en cuando me llama, que después de vez en cuando me llama, pues ya os digo que no podemos tener una vista sana las personas. Digo que tú para ti somos putas y cabrones. Digo, pues más cabrones eres tú y más putas tú, no digo. Digo que si se lo dice así, pero yo entero. Y
Digo, más cabrón eres tú y más puto tu novio. Me he quedado choqueando y cuando me ha dicho que lo que tengo que hacer es acostarme con mi cuñado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una amistad sana, pero cuando él siempre tenía con esa persona una amistad sana, digo, y me dejé la primera vez que mi hija tenía aquí 17 meses, digo, y seguimos hablando y estuvimos en contacto, digo, y ahora que estamos que estoy descansada, seguimos en contacto, digo, y él, digo, la única persona que he visto llorar, digo, en mi enfermedad del cáncer, digo, es la única persona que he visto llorar. Por teléfono, digo, ni siquiera delante de mí, por teléfono, con lo que están haciendo mis hijos conmigo y con lo que estoy pasando con mi enfermedad del cáncer. Digo, es la única persona que he sentido llorar por teléfono. Qué lástima te tengo, María, qué lástima te tengo, por Dios. Próxima parada, no te mereces lo que te está pasando, ni con tu hijo, ni con tu enfermedad. Digo, es la única persona que he sentido llorar. Digo, me estás diciendo que la cueste con mi cuna. Digo, puta tu cabrón. Digo, cabrón tú, puta tu novia. Digo, a saber con quién se acueste. Digo, porque según tú, contigo no se acuesta. Digo, esa tía, digo, creo que sea una persona de carne y hueso como todo el mundo.